Con 69 votos a favor, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la ley de creación de fideicomisos para la recuperación económica de las empresas que se vieron en la necesidad de cerrar sus negocios debido a la emergencia del COVID-19. Uno de los grandes beneficios es que la tasa de interés será del menos 3% anual a un plazo de 10 años. 600 millones distribuidos en tres programas principales. El primero de ellos son 140 millones de dólares de los Estados Unidos destinados a un programa de subsidio para los empleados, es decir, para el pago de salario de aquellas empresas que continúan vivas jurídicamente. Segundo programa, por 360 millones de dólares de los Estados Unidos destinados a un programa de otorgamiento de créditos para las empresas, y un tercero de 100 millones de dólares para un programa destinado al financiamiento productivo para empresarios y pequeños comerciantes del sector informal. Este tema estuvo en discusión por varias semanas dentro del Pleno Legislativo, pues una de las inconformidades era que dejaba fuera a todos los comerciantes que no estuvieran registrados en el IS. Pero ahora, con aprobación y algunas modificaciones, este sector también se verá beneficiado. Los diputados manifestaron que esto significa un paso importante para la economía del país. Reconocer también la determinación del gobierno del presidente Bukele por apostarle y por tirar esa tabla de salvación a quizás a los más complicados del sector de la economía en nuestro país dentro de la pandemia. Como lo he dicho, a los pequeños, medianos, microempresarios, y con algo que quizás nunca se había dado, tomando en cuenta con una buena cantidad de dinero a los comerciantes informales, que esto es muy importante. Esta ley crea un fideicomiso que pretende contribuir a contener los efectos devastadores que ha tenido la situación del manejo de la pandemia en términos económicos. Como todos conocemos, estos efectos han traído como consecuencia una paralización de la actividad económica que ha golpeado más duramente al sector informal. Esta fue propuesta del gobierno y modificada en parte en la Asamblea Legislativa. Sí podemos entendernos en la gobernabilidad y en el beneficio de miles de nuestros micro, pequeños empresarios. Se acordó que la dirección y supervisión de las actividades será conformada por algunos directores, como por ejemplo del Ministerio de Economía, del Ministerio de Hacienda, del Banco Central de Reserva, del Ministerio de Turismo y del Consejo Nacional de Empresarios Salvadoreños. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.